Fíjate, perdí la musiquita. No sé dónde la metí. Por eso es que están escuchando otra musiquita de fondo. Que yo creo que esta me gusta más, fíjate. Más tropical, etcétera, etcétera. So, vamos a ver cómo vamos con esto. Bueno, muchas personas me han preguntado, Jorge, ¿cómo quiero aprender a usar SketchUp? Háblame de SketchUp para ver si me gusta SketchUp. Déjame cambiar esta camarita porque es que me gusta más. Me gusta más esta. De hecho, aparte, este es el iPhone 15 Pro Max, el que estoy usando como camarita. Ok. Tengo compañeros en la universidad que me han preguntado, Jorge, SketchUp, ¿es fácil de aprender? Y yo te puedo decir que sí, que es fácil de aprender, pero tienes que usarlo, tienes que practicarlo, tienes que atreverte a entrar en él y usarlo. SketchUp no es gratis, al igual que otros programas como AutoCAD, Revit, Archicad, etcétera, etcétera. Son programas de los cuales los podemos usar para crear este tipo de ambiente, construcción, etcétera, etcétera, en formato 3D. No es un BIM, que creo que es como es Building o Built Information Management. No es el SketchUp no es un programa BIM. Y tú te preguntas, ¿qué diablo es eso de un programa BIM? Ok, pues mira. Está sonando aquí el celular. Ok, Built Information Management son estos programas que, como ArchiCAD, como Revit, los cuales tú estás construyendo algo, un edificio, un landscape o lo que sea, pero estás a la misma vez colocando información, data, bien importante para la construcción final de ese proyecto. Y al final, con el BIM, tú puedes obtener una información muy importante de, por ejemplo, el costo de materiales, cuánto sale hacer todo el proyecto. Y lo tienes a la mano. Porque, por ejemplo, tú quieres, digamos, construir una pared. Pues usualmente en AutoCAD, pues uno lo que hace es que tira las líneas. Esta pared mide 25 pies por 10 pies de alto. Y tú tiras las líneas y ya está. Ahí se quedó. Y después tienes que hacer las vistas, las secciones, etcétera, etcétera. Cómo se ve esa pared de frente, de lado, en perspectiva, etcétera, etcétera. Asimismo, trabaja SketchUp. Lo que pasa es que SketchUp, a diferencia de AutoCAD, en AutoCAD tú trabajas o dibujas en una cara, un plano. En este caso, pues desde arriba o de lado. Y si tú quieres ver lo que estás dibujando en 3D, pues tendrías, como quien dice, dibujarlo en 3D. SketchUp, AutoCAD tiene la habilidad de dibujar también de forma isométrica. Entonces, SketchUp lo que hace es que te facilita poder ver lo que estás dibujando de plano a 3D. Si por ejemplo en SketchUp yo quiero subir esa misma pared de 25 pies por 10 pies, pues yo puedo en uno de los planos X, Y, Z, creo que es el X, Y, Z o X, Y, Z, creo que el Y es para arriba, algo así. Después buscamos eso. La cosa es que en SketchUp tú puedes dibujar plano, digamos esa pared, hasta el ancho,
en una pared de 25 pies por, qué sé yo, 6 pulgadas de ancho. Pero los 10 pies de alto, tú en SketchUp lo que haces es que seleccionas la pared y la subes. Y al subirla le dices, quiero levantarla hasta los 10 pies. Y uno le pone la cantidad. Y ya tú puedes ver en SketchUp, tú puedes navegar dentro del programa y ver cómo va quedando esa pared. Pero en SketchUp, al no ser BIM, un programa BIM, pues la información de que si el varillaje que está dentro de esa pared, que si el cemento que está en esa pared, que si es de concreto, que si es de bloque, esa información no está. En un programa BIM, esa información sí está, sí la tienes que colocar para que BIM te pueda crear la pared y hasta el grosor, el empañetado, los elementos que lleva interno, etcétera, etcétera. So, por eso hay como tres niveles o tres tipos de formas de uno poder dibujar. En plano, 2D, como AutoCAD. En 3D, con SketchUp. Y en BIM, un programa BIM, Building Information Management, como lo es ArchiCAD o Revit, y había otro. No tengo muy bien el nombre en la mente, pero esa es la idea. O sea, tres formas de dibujar: 2D, 3D y BIM. Building Information Management. SketchUp no es BIM, como ya lo dijimos. So que SketchUp es más para tú levantar, mover, colocar. También viene con un 3D warehouse, donde tú dices, mira, tengo aquí, digamos, qué sé yo, este cuarto, y quiero colocar en el cuarto una mesa, qué sé yo, en una esquina. Y para tú no tener que ponerte a hacer el SketchUp de esa, o el modelo 3D de esa mesa, pues SketchUp tiene un warehouse de objetos en 3D que tú vas y haces un search. Quiero una mesa de noche. Él te da un montón de mesas y tú dices, pues quiero esta que es en madera, por ejemplo. Y entonces, cuando tú seleccionas, tú la colocas en tu modelo y la puedes mover, y creo que hasta la puedes explotar, que es la palabra que utiliza SketchUp. En vez de ungroup, utilizan la palabra explotar. Tú explotas el modelo y entonces puedes alterar el objeto. Ok, ya teniendo más o menos eso claro, te puedes preguntar, ¿y cómo consigo SketchUp? Pues para conseguir SketchUp tienes que ir a la página web de Trimble son los dueños de SketchUp, y navegas a través de ella hasta conseguir comprar la licencia. Para los profesores, los estudiantes y las universidades hay precios especiales. Por ejemplo, una licencia de un año para un estudiante te puede salir en unos $50. Creo que el profesor también tiene $50, pero la universidad tiene un precio dependiendo de las sillas o el estudiantado que va a utilizar el programa. So, una vez tienes la licencia de SketchUp comprada, es un proceso medio largo porque no la venden en todos lados. Creo que Trimble, si mal no me equivoco, se encuentra en Europa. Y para conseguir una licencia, pues hay que conseguir desde su página web un vendedor acá en América, que creo, si más no me equivoco, hay como 3 o 4, California, qué sé yo. Tú seleccionas dónde quieres comprar, haces la compra por el mismo internet, y entonces te dan el acceso. Lo bajas, lo instalas, pero para usarlo tienes que estar conectado al internet. Es como Adobe, como las licencias de Adobe, que Adobe detecta si estás o no conectado, y entonces se abre el Creative Cloud y se ve tu cuenta, qué sé yo, y pues, tienes acceso. Con SketchUp es lo mismo. Te conectas y se abre, y ahí lo tienes para usarlo.
Vámonos un momentito para la ventanita de comienzo de SketchUp. Y aquí tenemos SketchUp. SketchUp, una vez lo abrimos, se abre esta famosa ventanita, donde aquí simplemente estamos en el homepage. O si queremos abrir algún objeto que ya tengamos predeterminado en nuestra máquina o en Trimble Connect. Trimble Connect es como la nube de ellos. ¿Okay? Y estos son los templates, o mejor dicho, los lugares ya predeterminados, donde si se fijan, simple en metros, simple en pulgadas, arquitectura en pulgadas, arquitectura en milímetros, arquitectura en centímetros, arquitectura en metros. Hoy día, o mejor dicho, los arquitectos usan mucho esta plataforma de metros. Yo trabajo más en pulgadas. So que yo en este caso pues seleccionaría Architectural Inches. ¿Okay? Si quieres aprender a usar SketchUp, pues seleccionas esta pantallita y hay unos videitos o foros, campus, qué sé yo, donde puedes ver y aprender cosas adicionales sobre SketchUp. Y son muy buenos, ya yo he visto muchos de ellos y te enseñan lo suficiente para poder usar SketchUp. Y vamos acá. Y pues aquí que se ve la licencia. Dice que la mía está activa, pero expira en agosto 7 del 2024. Cuando llegue a agosto 7 del 2024, de aquí a un par de semanas, pues tengo que gastar mis 50 pesitos para poder usar la licencia completa durante todo el año. ¿Okay? Entonces, y aquí hay un mensaje también donde dice tu suscripción va a terminar en agosto 7. Cuando estás conectado a la nube de SketchUp, pues te dice aquí con este iconito de que estás login y está todo nítido, puedes utilizar SketchUp. ¿Ok? So, una vez más o menos vemos aquí lo que queremos hacer, pues mira, pues déjame irme aquí a Architectural, en Inches. Y hago un doble clic y se abre el ambiente, el lugar donde uno trabaja en 3D, en SketchUp. Si tuvieses plugins adicionales, pues se van a ir activando, van a aparecer ventanitas donde te dice, pues mira, tal plugin tiene un update o tal plugin tienes que reactivarlo o tal plugin ya te expiró el free trial y tienes que comprarlo, etcétera, etcétera. Entonces, una vez todas esas ventanitas las saques del medio y digas que sí o no a lo que tengas que decir, pues tenemos entonces nuestro famoso ambiente de SketchUp. Siempre SketchUp va a abrir con esta personita que es la escala humana. Okay. Esta escala humana pues debe tener más o menos un tamaño normal de una persona de como unos 5 pies, 10 pulgadas. ¿Okay? Entonces más o menos yo digo, pues, ¿cómo yo estoy seguro de eso? Pues fíjense, aquí en la herramienta hay una cinta métrica que sería esta que está aquí, que usted puede seleccionar. Y fácilmente uno puede tirar la cinta métrica desde el piso y la eleva hasta la cabecita y se va a fijar que hay un numerito que es un pop-up que dice 5 pies con, ¿cuánto dice? 5 pies con 8 pulgadas. Esto es una persona promedio. Si yo quiero agrandar o achicar esta persona para llevarla a una escala, digamos, mi altura, 5 pies 10 pulgadas, pues yo simplemente busco la herramienta de Scale, que sería esta que está aquí, si se fijan, es con el shortcut S y yo puedo seleccionar la esquinita y agrandarla. Okay, más o menos la suelto ahí y voy y busco la cinta métrica y voy otra vez y mido y la persona la puse, ya la elevé a 6 pies. Si yo quiero saber o quiero llegar a la medida exacta, yo puedo utilizar SketchUp con referencias, o sea, vamos aquí a seleccionar la nada, el ambiente, vamos a seleccionar la cinta métrica y yo me voy a ir al punto cero, al origen.
lo voy a elevar, voy a hacer un clic y voy a elevar la cinta métrica pegadita al eje de, si mal no me equivoco, este Y, yo se lo busco ya mismito, X, Y, Z, exacto, al eje de Y. Y si se fijan aquí abajito, ahí aparece la palabra length, de distancia, y hay unos numeritos al lado. So, cuando yo activo mi cinta métrica, que hago un clic aquí y la elevo hacia arriba, yo puedo oír poco a poco, buscando la medida que yo quiero visualmente, o yo puedo soltar el mouse, voy a soltar el mouse, no he hecho ningún clic, voy a soltar el mouse y simplemente en mi keyboard voy a escribir 10 pies espacio 10 pies, yo soy 5 pies 10 pulgadas, dame darle para atrás con escape y vuelvo, 5 pies espacio 10 pulgadas. Estoy escribiendo en el keyboard, y si se fijan en la esquinita inferior derecha, dice 5 pies 10 pulgadas. Una vez está escrito, doy enter, y si se fijan, la cinta métrica me puso un puntito aquí donde me indica 5 pies 10 pulgadas. Ya yo sé que desde este punto 0 hasta aquí hay 5 pies 10 pulgadas. Pues ahora, ¿qué hacemos? Pues ahora yo cojo mi flechita, selecciono la persona. La persona está tocando el punto 0. ¿Cómo yo lo sé? Pues vamos a seleccionar la persona. Vamos a buscar la herramienta de mover. La herramienta de mover es esta que está aquí. Move and copy, que sería con la letra, con el shortcut M. Y yo puedo, si se fijan en la herramienta hace snap en ciertos puntos. Ese snap me facilita poder yo hacer un clic y llevarla a la persona hasta ese punto cero y asegurarme de que está en ese punto cero, porque si se fijan, miren cómo hace snap. ¿Ve? La imagen hace snap y, no, y si se pasa, pues brinca. ¿Ve? Al hacer snap, yo sé que ya está en el punto que yo quiero. So, ahora selecciono la herramienta de scale y vuelvo a hacer un clic and drag para achicarla. Si se fijan, la marquita donde está la cinta métrica fue aquí. Pues yo puedo subir hasta lograr llevar a mi personita a ese tamaño. Y si no puedo, porque el snap, acuérdense que esto es una imagen en vectores y tienen puntos, líneas, etcétera, etcétera. Si se pone medio jodón, pues que no está llegando, pues yo simplemente puedo acercarme para que sea más smooth, o puedo distorsionar la imagen hasta llegar a ese punto. Ok, como la distorsioné hacia arriba, pues puedo venirme aquí al ancho y hacer una pequeña distorsión de ancho, para que más o menos la persona, pues, no se vea ni tan flaca ni tan gorda. Pues más o menos podemos dejar la personita aquí, y la persona ahora tiene un tamaño de 5 pies con 10 pulgadas. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el sombrerito está colocado en la marquita que me dejó la cinta métrica. ¿Okay? So, vámonos entonces ahora a navegar a las herramientas que hay disponibles en SketchUp. Ok, vamos a seleccionar nuestra personita y con Delete puedo borrar la persona. La marca que yo hice con la cinta métrica, yo puedo seleccionarla, hago un drag. Si se fijan, se seleccionó porque se ve como que de color azulito. Ahí no hay nada. Si hago un drag, se selecciona esa línea y puedo darle Delete y borré ya la marca que yo hice con la cinta métrica. Ok. Hay unos shortcuts que, oye, yo se supone que aquí aparezca mi carita. A ver si yo puedo decirle aquí a macOS que yo quiero decirle que mi
carita. Ay, vea. Mucho mejor. Ok, ya. Ok. Y macOS, yo puedo hasta moverme de lado a lado. Ok. Sí, ahora se ve mejor porque ahorita estaban ustedes viendo como que. Un canvas y no hay interacción humana. Y a mí me gusta que haya interacción humana. So, puedo estar aquí como puedo estar acá, o puedo estar acá como ustedes quieran. So, déjame quedarme aquí en esta orillita. Ok, ¿qué nos quedamos? Ah, la navegación del programa. Miren, hay unos shortcuts muy importantes en el teclado que yo diría que es. Son los que se tienen que aprender para siempre. Por ejemplo, está la tecla O, que sería esta herramienta que está aquí, que es la de orbitar. ¿Okay? Y esa regla lo que hace es que me pone una flecha en forma de círculo. Y con ella yo puedo hacer un clic y orbitar en todo el ambiente 3D. ¿Ok? Si yo presiono la tecla Shift, ven cómo se convierte la flechita. Se convierte en una manita para hacer paneo de lado. So, yo puedo estar orbitando, presionar Shift y panear, mover el canvas de lado a lado. Arriba, para abajo, para donde sea. Si suelto el Shift, sigo orbitando. O sea que yo puedo orbitar, panear, orbitar, panear, orbitar, panear, orbitar, panear. Si presionan y sueltan la tecla Shift, pues van a orbitar y panear presionando Shift. Aquí estoy por debajo. Ven el horizonte allá al final. Esa línea, esta línea que está aquí. El piso es gris. El cielo va en una degradación. O sea que este es el horizonte. O sea que yo voy orbitando a través de mis ejes. Okay. Orbito, orbito, paneo, orbito y paneo. Quizás así es un poquito difícil porque lo que están viendo es como una X, unas coordenadas en X, Y, Z y no están viendo un objeto. Pero ya mismo dibujamos el objeto. Lo importante es la O para orbitar, Shift para panear, sea para arriba o para abajo, orbito y paneo. Ahora bien, tú sabes que un objeto. Fui para la cámara 2. Voy a quedarme acá. Ok. Ustedes saben que un objeto. Ah, porque si le quito la. Como estoy usando macOS, estoy usando este feature. Tendría yo que quitar el feature y entonces prender la cámara. Ah, mira qué cosa más interesante. Son cositas que uno aprende en el camino. Ok. Ustedes saben que si. ¿Qué le iba a decir? Mi gente, esto es sacado de la manga. O sea, yo estoy tratando de explicar algo. Sacado de la manga. Ok, herramientas. Orbit. Ok, déjame volver acá. Ok, vamos a volver acá. Vamos a prender la camarita. Interesante está esto. Me gusta. Ok, vamos a ponerme aquí. Me veo más bonito allá arriba. Ah, ok. Ustedes saben que en un mundo 3D está lo que es la parte de arriba, la parte de abajo, la parte de al lado, de frente, etcétera, etcétera. Lo que sería una perspectiva. Pues otro shortcut muy importante en SketchUp sería el comando 1, comando 2, comando 3, comando 4, comando 5, comando 6, comando 7 y creo que llega hasta el 7. Esos comandos son de frente, de lado, debajo, arriba, por abajo, esquina, perspectiva, etcétera, etcétera. Los vamos a chequear ahora. Y ustedes se van a fijar que aquí en esta esquinita, donde está mi cursor ahora mismo señalando, en esta esquinita va a aparecer la palabra si estamos de top, si estamos de bottom, si estamos de lado, side, right, left, etcétera, etcétera. So, vamos a aprender el próximo comando, que sería comando 1,
Y si se fijan, aquí dice, en esta esquinita, donde yo estoy mirando y está el cursor ahí, dice top. Y si se fijan acá, en la pantalla de SketchUp, ahora usted está mirando de arriba. ¿Ok? Desde arriba, un objeto desde arriba. Si presiono comando 2, ven que dice aquí en esta esquinita ahora, button. So, ahora nosotros nos fuimos por debajo de un objeto. Si presiono comando 3, dice aquí en esta esquinita, front. ¿Ok? So, estamos mirando ahora un objeto. Si aquí yo tuviese un objeto dibujado, vamos a estar dibujando un objeto o vamos a estar viendo un objeto de frente. En comando 4 sería back. No hubo un cambio aquí, pero se van a ver el cambio en las coordenadas. ¿Ven esta línea azul y esta roja? Cuando yo cambio a comando 3, ven que la coordenada ahora, la coordenada roja, que se me olvida el nombre, está ahora hacia la izquierda, hacia la derecha, perdón. Si yo presiono comando 4, ven cómo ella cambia ahora hacia la derecha. ¿Okay? O sea que todo lo que se dibuje aquí va a estar como back. ¿Okay? Comando 5 sería ahora left. Miren las coordenadas cómo cambian. Ahora estamos en la verde y en la azul. Comando 6, estamos en el right. En la coordenada azul, mirando hacia arriba, y la verde hacia el otro lado. Y entonces comando 7 es una versión isométrica en forma de perspectiva. ¿Ok? Y creo que la 8 ya no hace nada. La 8 es un shortcut para el transportador. ¿Ok? Si presionamos la tecla spacebar, regresamos a la herramienta de selección. En este caso sería pues la flecha. ¿Ok? Si queremos en algún momento hacer un paneo de lado a lado, podemos utilizar la letra H, que convierte nuestro cursor en una manita. ¿Ok? Aquí podemos panear de lado a lado. Si queremos orbitar, la tecla O, y ahora estamos orbitando, ¿ok?, a través de nuestro modo isométrico. Vamos a darle comando 1 para regresar a top, comando 2 para regresar a bottom, comando 3 ya estamos de frente. Si utilizamos la herramienta O para orbitar, entonces podemos movernos. Y aquí arriba yo voy a hacer un cambio en la cámara para que nos muestre la perspectiva. ¿Okay? Y ahora sí, podemos ver el horizonte y nuestras coordenadas. Ok. Vamos a, con la H, movernos un poquito para acá. Y entonces, otra herramienta que debe de estar como que grabada en su mente es la de lápiz. Con el lápiz es que usted dibuja. So, ¿y cuál es la letra principal de la palabra lápiz? Pues la L. Disculpen al pajarito, pero es que cuando se altere, no hay quien lo calle. Hay que esperar que él baje la intensidad. Entonces, con la letra L, presionamos la letra L y si se fijan, aparece nuestro lapicito. Lápiz. ¿Eh? Y con este lápiz que nosotros podemos hacer líneas. O sea que podemos hacer un clic, digamos, en el horizonte. Podemos hacer un clic y aparece una línea sólida, donde me dice, ok, ya hicimos la primera coordenada. ¿Dónde vamos a colocar la segunda coordenada? Pues vamos a colocarla, digamos, aquí en el axis verde. Pero, ¿a qué distancia? Porque si yo hago un clic por acá, aquí hay como 2000 pies. Pues yo le voy a decir, pues mira, el próximo punto, colócalo, y ahora voy a escribir en el teclado, a 10 pies. El pie lo pueden hacer con la coma y las pulgadas con las comillas. ¿Okay? So yo voy a escribir 10 pies y voy a presionar enter y ya hemos tirado una primera línea que mide 10 pies. Ahora yo quiero tirar una segunda línea hacia el otro lado. Si se fijan, si yo
si yo tiro una línea señalando, digamos, aquí, esa línea está como que perdida en el espacio, porque no está en el eje colorado. Si yo voy bajando, van a notar que SketchUp hace un snap diciéndome, esta línea está perpendicular al eje rojo. So que ya yo sé que yo estoy en el eje rojo. Y ahora yo quiero tirar una línea, digamos, de 5 pies. Pues voy a escribir 5, coma, que son... Perdón, coma no. Apóstrofe. Que serían los 5 pies. 5 pies, enter. Y ya se hizo una línea de 5 pies. Si yo quiero bajar para hacer, digamos, un rectángulo. Pues ahora yo voy a buscar que la próxima línea esté paralela o perpendicular al eje verde. Si se fijan, si yo tiro una línea por aquí, eso va a salir feísimo. Ahí estoy, cuando se convierte en verde, estoy en una línea perpendicular paralela. So, voy a ir hasta el próximo punto, o yo mismo voy a escribir 10 apóstrofes, que son 10 pies, enter, y ya hice la próxima línea. Y ahora meramente yo llevo mi plumita hasta la otra esquina y ven que hace un snap en el origen, en el punto para cerrar esta línea. Cuando yo hago clic, si se fijan, el objeto o se creó un plano, estas aristas, estos vértices. Vértices es el punto, la esquinita. Y la línea son las aristas, si mal no me equivoco. Cuando yo cierro todas las aristas, o todos los vértices, los cierro, se crea un plano. Y entonces, si presiono spacebar, regreso a la flecha. Si presiono la letra O de orbit, puedo ver por encima y por debajo. Ahora estoy orbitando el plano que acabo de dibujar. ¿Okay? Yo puedo dibujar esto en forma plana también. Por ejemplo, si yo presiono la tecla, creo que es comando 3, comando 4, comando 2, comando 1. Si yo presiono comando 1, ahora estoy from top view. ¿Lo ven en la esquinita? Le dice top. Estoy from top view. Pero si se fijan, miren este eje. El eje está un poquito inclinado. Eso es porque estoy viendo este plano con una cámara de visión en perspectiva. Yo necesito verla en formato... ¿cuál es la palabra? Es que el pájaro me saca de línea. Ok, necesito verlo en parallel projection, proyección paralela. So, para yo poder ver y estar seguro de que estoy completamente plano, pues yo necesito ir aquí a cámara, parallel projection. Ahora mismo yo estoy en perspective. Si yo quiero ir a parallel projection, le doy parallel projection. Y cuando le dé parallel projection, van a ver que esta línea azul que está aquí se va a enderezar y se va, como quien dice, a desaparecer, porque va a estar derechita, va a estar paralela a la cámara. Y ahí desapareció. Y ahora yo sí sé que yo estoy plano, completamente plano. Es como si estuviese viendo un plano en una mesa. So, si yo selecciono la H para menearme, pues ahora yo puedo dibujar from top view otro plano. So, vamos a seleccionar, digamos, la próxima herramienta, que es el freehand, a mano libre. Yo puedo seleccionar el freehand y yo puedo hacer un clic donde quiera y puedo dibujar donde yo quiera. Y si se fijan, cuando llego al final, él cierra la curva y ahí se crea un plano de esta figura amorfa que acabo de hacer. Okay. So, ahora yo quiero ver el 3D, yo quiero ver la perspectiva de esta imagen que acabo de dibujar. Pues yo regreso aquí a perspective. Ven cómo aparece ahora el eje Y, no me equivoco. Y cuando yo presiono la letra O y hago clic, yo puedo virar, moverme, orbitar alrededor de la imagen. Y ven cómo puedo ver la imagen que yo acabo de hacer.
Hey, aquí estoy dibujando solamente planos. ¿Okay? Pues vamos a regresar. Comando 1, que es From Top View, pero asegurándome de que estoy en una proyección paralela. H, vamos a orbitar. Yo puedo utilizar el mouse. Ahora mismo yo estoy utilizando el mouse de Apple. Y con el dedito yo puedo, como quien dice, hacer así. Y si se fijan, ven la imagen. Es como si tuviese un tercer botón. ¿Eh? Okay. A los que les gusta trabajar con mouse de 3 botones y de 5 botones, pues lo pueden hacer. Pero yo me llevo muy bien con el mouse de Apple. Así que si me acerco, hago un zoom in o un zoom out utilizando más o menos el centro del mouse, pues yo puedo acercarme, moverme de lado, y la próxima herramienta sería un rectángulo. Con esta, pues lo mismo, podemos dibujar rectángulos. Con la próxima herramienta que tenemos al lado, círculo, podemos hacer un círculo haciendo un clic y haciendo un círculo. Si se fijan, el círculo él lo hace utilizando un radio. Sabemos que en un círculo del centro hacia afuera es radio, pero desde un extremo al otro extremo, pasando por el centro, es un diámetro. Así que yo puedo decirle, pues mira, quiero dibujar un radio, digamos de, qué sé yo, 25 pulgadas. Y ahora yo tengo un círculo con un diámetro de 25 pulgadas. ¿Okay? Próxima herramienta sería la herramienta de polígono. ¿Sí? De igual forma, pues puedo dibujar, al igual que un círculo, pues dibujar un polígono. En este caso, pues tiene, dice ahí, 6 lados, 2, 4, 6, exacto, 6 lados. La próxima herramienta es un Rotated Rectangle. Esta yo no la uso mucho, pero podemos decir, por ejemplo, hago un clic, hago un clic, hago un clic, y ya tengo un rectángulo, el cual puedo rotar más adelante, digamos, con esta herramienta que está por aquí, la de el este. Hago un clic y roto. Pero en este caso estoy rotando solamente las aristas de este objeto. Si yo quisiera rotar el objeto completo, yo puedo seleccionar la herramienta de selección, hacer un double y hasta triple clic sobre el objeto para asegurarme que lo estoy seleccionando completo. Y entonces selecciono la herramienta de compás, o mejor dicho, de protractor. Protractor. O sea que no tengo la palabra en español. El protractor. El protractor. Y ahora yo puedo hacer un clic en uno de los vértices. Hago un clic en el otro vértice para entonces saber que voy a pivotear en este. Y ahí puedo mover el objeto. Puedo seleccionar el ángulo al cual quiero moverlo. ¿Okay? Pero por eso es que esta herramienta yo no la uso mucho. Y yo le estoy enseñando ahora mismo las herramientas que más yo uso. Si queremos hacer curvas, pues sí, podemos utilizar. Yo utilizo mucho esta, que es Two Point Arc. So, con Two Point Arc yo puedo hacer un clic, seleccionar. Recuérdense que ahora mismo yo estoy dibujando todo el tiempo de tope, encima. ¿Okay? Pero yo puedo hacer, por ejemplo, digamos, un clic aquí y otro clic acá. Otra vez, clic y un clic aquí. Y ven esa línea azul que se crea. Ya el está más o menos calculando la curva que podemos hacer haciendo un clic desde este punto al otro. Si yo hago otro punto aquí, ahora yo hago un drag a cualquier lado y yo puedo hacer algún tipo de curva. Y aquí queda una línea con esta curva. Si yo ahora vengo y utilizo el lápiz y hago otra línea desde este punto a este punto, yo estoy cerrando unas aristas y se va a crear un plano.
¿Cómo lo sé? Porque cuando yo haga clic aquí y clic acá, ven cómo se cierra esa zona y él me tira un plano. ¿Ok? La próxima herramienta pues sería la de mover, que sería esta que está aquí, que es el Move Tool, que tenemos también, podemos acceder con la tecla M. La próxima herramienta, Jorge, pero ¿cómo movemos, boludo? Sí, ok. Para usted poder mover un objeto en SketchUp, si yo ahora mismo toco esta imagen y la muevo, voy a mover solamente el centro. Las aristas se van a quedar donde están. ¿Qué significa eso? Que va a haber una distorsión. Voy a romper el objeto. Y vamos a verlo. Hago un click and drag. Ahí estoy moviendo el centro. Pero si yo hago el drag desde la esquina, también. Lo que pasa es que, cuando más adelante, si no hacen esto como debe de ser, y tienen un objeto ya montado en 3D y mueven un plano, pueden alterar el objeto, y les voy a enseñar más adelante por qué es importante asegurarse de tener seleccionado todo. Así que yo siempre hago un double click, y si se fijan, el objeto se selecciona completo, tanto las aristas, los vértices y el plano. Y ahora sí yo puedo seleccionar y mover. ¿Ok? Si yo selecciono solamente la arista y selecciono la herramienta de mover, ven cómo distorsiona el objeto, porque estoy moviendo solamente un lado del objeto. ¿Ok? Entonces, ahora mismo, SketchUp, si yo tengo este objeto aquí, este objeto está, como que dice, libre, abierto. Pero si yo selecciono este objeto y lo pongo sobre este objeto que también está libre, está abierto, lo sé por los puntitos, SketchUp va a mezclar, va a unir, va a hacer un blending entre estos dos objetos. So que si yo selecciono herramienta de mover y coloco este objeto sobre el otro objeto, miren lo que acaba de suceder ahora. El cuadrado ahora se partió en pedazos y también el rectángulo. Y yo puedo seleccionar, digamos, esta sección de aquí, este plano, y darle delete. Pero no quiere decir que esta pieza esté disponible, porque si yo selecciono la pieza y la quiero mover, miren lo que sucede. Se pegan, se adhieren, se unen las aristas y los vértices se unen. Y entonces es un peo, es una chavienda. Entonces vamos a darle escape, vamos a darle undo para separarlo. Y miren la forma en que yo puedo unir objetos y que no se peguen. Seleccionamos el primer objeto y encima hacemos un right click en el lado derecho del mouse y le decimos make group. Hacemos un grupo y vean como el centro ya como que se le fue la sombra. Esto es un grupo. Si se fijan la diferencia entre cuando yo selecciono este y selecciono este. Ahora, si yo quiero colocar este cuadrado sobre este, no se va a mezclar porque esto es un grupo aparte. Así que yo puedo seleccionar la herramienta de mover y puedo moverlo aquí como ahorita, y no pasa nada. ¿Ves? El rectángulo mayor sigue estando sólido, al igual que el chiquito, porque está agrupado solo, tanto los vértices como las aristas están todas agrupadas. Y yo puedo mover este objeto para donde sea, como también puedo. Ven estos puntos rojos que se forman. Estos puntos rojos me ayudan también a girar el objeto. ¿Ok? So,
si yo no quiero mezclar objetos, tengo que asegurarme de que esté group. Pero también hay otra cosa. Digamos que yo tengo este objeto, seleccionamos con la M el objeto, vamos a colocarlo aquí, vamos a enderezarlo. Este objeto, este cuadrado, si yo le hago un right click y le digo make component, quiero hacer un componente de este objeto, me va a abrir esta ventanita donde me va a preguntar qué nombre le quieres poner. Yo le voy a poner aquí cuadrado, digamos base, por decirlo así, ¿ok? Y le digo crear. Ahora este objeto es un componente. ¿Qué significa eso? Que si yo selecciono este objeto y con opción, ven que yo presioné la tecla de opción y se formó sobre la herramienta de selección una crucecita. Yo puedo hacer un click and drag y estoy duplicando el objeto. Right. Pero como este objeto es un componente, hay otros programas que le dicen alias. Anyway, en SketchUp es un componente. Como este objeto es un componente, o sea que cualquier cosa que yo haga aquí se va a reflejar acá. Así que si usted, digamos, tiene que hacer una verja 25 postes y cada poste mide un diámetro de, qué sé yo, de 2 pulgadas, pero de repente a través del proyecto dice, diantre, esto es mejor ponerlo de 1 pulgada, diantre, pero tengo que cambiar 25 postes. No, usted hace un poste, lo convierte en componente, lo duplica y solamente cambia uno. Así que como esto es un componente, yo puedo seleccionar, digamos, la herramienta de scale y agrandarlo o achicarlo, y se supone que este desgraciado de aquí había cambiado también. Ah, perdón, no, undo. Ya sé, tengo que entrar en el componente. Así que yo selecciono el componente, hago un double click para entrar dentro del componente, y ahora sí puedo seleccionar el objeto. Ven cómo se selecciona el de al lado, y puedo achicar el componente, y ven cómo los demás componentes se alteran de igual forma. ¿Okay? Entonces, una vez hago la alteración, entonces hago un escape y salgo fuera del objeto. ¿Okay? Más o menos teniendo la misma idea con lo de los 25 postes, vamos a hacer algo. Vamos a borrar este componente. Con este mismo componente vamos a seleccionarlo y vamos a duplicarlo. Hacemos con opción, hacemos un click and drag, vamos a dejarlo, digamos, aquí, y le decimos enter, o hacemos un click con el mouse para que sepa que ahí va a ser colocado el objeto. Pero antes de hacer nada más, usted en su teclado dice, escribe los números 25 y el apóstrofe, la estrellita, multiplicado 25 veces, y le da return, y ese objeto se multiplica por ahí para abajo 25 veces. Entonces, después usted se dio cuenta que el objeto no era tan gordo, era más finito. Pues usted, ¿qué hace? Selecciona el primer objeto, hace un double click para entrar dentro del componente, ven cómo todo lo demás como que se opaca y se crea un borde de puntito, diría yo, para decirle a usted, ok, ahora estás trabajando dentro de este componente. Ahora yo le digo, ok, este componente no era tan gordo, más que yo lo quiero más finito. Y miren cómo todos los demás palitos se convierten o se ajustan a la medida que usted quiere. Vamos a dejarlo por lo menos ahí. Seleccionamos nuestra herramienta de selección, hacemos un doble clic afuera y hacemos un zoom out. Con la mano podemos navegar, panear, y entonces notamos y vemos que todos los palitos han sido alterados. De igual forma,
Vamos a borrar todos estos palos. Digamos que usted tiene, digamos aquí, un punto. Hasta aquí llega su terreno. Y el terreno tuyo llega, digamos, por acá. Pero yo no sé cuántos palos yo tengo que poner a través de esa verja. Eso es muy fácil. Usted selecciona el objeto. Presiona la tecla M para seleccionar el objeto. Presiona la tecla de opción para duplicarlo. Hace un click and drag y lo va a llevar hasta donde quiere usted que sea la distancia. Hace un click para dejarlo ahí. No hace más nada. Puede mover el mouse, pero no haga click. No hace más nada. Y rápidamente escribe en el teclado. Entre, o sea, el backslash. Entre, digamos, 20. O sea, que yo quiero colocar entre estos dos postes 20. Y cuando le doy enter, se colocan equidistantes 20 palitos de lado a lado. Vamos a contarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 palos equidistantes con una misma distancia. ¿Cómo lo sabemos? Pero vamos a seleccionar otra herramienta, que es la herramienta de dimensión. Con esta herramienta yo puedo hacer un clic, vamos a hacer un zooming. Yo digo, de aquí a aquí tengo un pie 8 y un octavo de pulgada. Si lo quiero corroborar, pues voy al próximo punto, hago un clic y lo mismo. Y así según. Vemos que todos los espacios son del mismo tamaño. ¿Okay? De la herramienta de dimensión. No es lo mismo que la herramienta de la cinta métrica. Con la cinta métrica, pues yo sí puedo decir cuánto tengo de aquí a aquí. Un pie, 8 pulgadas y un octavo. Pero esto es un para ¿cómo es? Esto es una herramienta para visualmente yo saber qué medida tengo, pero no se queda plasmado como la herramienta de dimensión. ¿Ok? Skate. ¿Qué más? Tenemos también una herramienta de... Esto es Sigue Me, que esto es Follow Me, que esta se lo voy a enseñar más adelante. La de rotar es esta. Ah, esta es la de Push. Push-Pull, con la P. Pero eso es ya cuando estemos en 3D. Otra herramienta sería la de Flip. Con la de Flip, por ejemplo, digamos que yo quiero seleccionar este poste y selecciono la herramienta de Flip. Y la herramienta de Flip me va a decir, ok, ¿qué quieres, cómo quieres virar este poste? Pues lo quieres virar o en el eje rojo o en el eje verde. Yo voy a decir, gíralo en el eje verde. Y ya se viró. Lo que como es, tiene la misma forma. Si acaso, déjeme hacer la muestra con este. O con este. Vamos a hacerla con este. Seleccionamos el objeto, pero si se fijan, tengo solamente seleccionado esto. Si yo selecciono la M para mover, esto es lo único que yo voy a mover. Escape. So, ¿cómo selecciono todo? Hacemos un triple, cuádruple clic hasta que se sombree todo. O vamos a seleccionar esta otra herramienta, que es una flecha o lazo select tool. Con esto yo puedo moverme a través de todo el objeto haciendo una selección. Y ya seleccioné todo. Ahora, spacebar para la flechita, right click y le digo make group. Se agrupó todo, pero yo lo quiero flip. So, selecciono la herramienta de flip y ahora él me dice, ¿en qué eje lo quieres virar? ¿En el rojo o en el verde? Pues vamos a virarlo en el eje rojo. Y cuando hago un right click aquí en el rojo, ahí él se vira hacia el otro lado. Ay, me gustaría virarlo así en el eje verde. Pues vamos a hacerle hacia el eje verde. Y ahí se vira, hace un flip de la imagen hacia arriba. Y dice, ay, se tocó aquí. No hay problema. Porque si te fijas, es un grupo y no va a afectar este otro que está abierto. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué otra herramienta yo uso mucho? Esta no la uso mucho, pero esta es meramente para escribir textos en los planos. Por ejemplo, digamos que este círculo representa un árbol.
de arriba, pues usualmente en arquitectura, los árboles, por ejemplo, se presentan, pueden ser representados con un círculo. Voy a mover esto para acá. Pero tú tienes que decirle, mira, el radio de esto, que creo que está por aquí en algún lado, míralo aquí. El radio de esto, el centro de esto que está por aquí, estoy buscándolo, que sería este que está aquí. Ok. Yo quiero decirle, o mejor dicho, déjame hacerle un pequeño circulito en el centro. Más o menos por ahí. Pues en arquitectura, cuando usted dibuja de forma plana un arbolito, usted usualmente lo que tiene que hacerle es esto. Esto creo que hasta lo puede borrar. Y donde usted vea este tipo de símbolo, es que eso es un árbol. ¿Okay? Pues una vez yo tengo ese símbolo, yo puedo hacerle un right click, decirle make group, y con esta herramienta decirle, hacer un clic y describirle árbol de, qué sé yo, era 25, yo ni me acuerdo, 25 pulgadas de diámetro, ya está. Y con esta herramienta yo escribí una anotación, ¿ok? Y si mal no me equivoco, esa anotación tengo que agruparla, o si yo muevo el objeto, la anotación se mueve con el objeto, sí, la anotación se queda pegada al objeto. ¿Okay? Y ya sabemos que esto es un árbol de 25 pulgadas de diámetro. Otra herramienta, esto es secciones, esto es para más adelante, el protractor, Dios mío, se me olvida la palabra esta en español. Protractor es un transportador. Ok, hay una herramienta de texto en 3D, la herramienta de orbital, la herramienta de paneo, que es con la manita, el zoom. Podemos utilizar la Z para hacer zoom y se cambia nuestra herramienta. Entonces ahí es que hacemos un dragueo, podemos draguear y hacemos zoom in, zoom out, que es lo mismo como les dije ahorita con el mouse, que simplemente dragueamos hacia arriba, o sea, o hacia abajo. Pero también hay una herramienta de zoom window, donde si la seleccionamos y queremos ver específicamente qué hay aquí, yo puedo hacer un drag y se crea una selección y él va a hacer un zooming, ¡pum!, a ese punto. ¿Ok? Y vamos para atrás. Y entonces, a ver qué tenemos por aquí. Esto es para verlo todo. Zoom extend. Previews. Me imagino que es para ver lo que teníamos anteriormente. Es como un undo, pero este yo no lo uso mucho. Esta de posición cámara es cuando ya tenemos un mundo en 3D y usted puede colocar la cámara como si estuviese allí en el lugar y puede hacer hasta render. Caminar, usted coloca la cámara y entonces le dice al programa, yo quiero tener una altura de 10 pies, de 5 pies 10 pulgadas. Él se ajusta y ya usted puede caminar a través de todo el proyecto. Este es el ojito y el depth of field de la cámara. 3D Warehouse. 3D Warehouse, como les dije ahorita. Si usted necesita un objeto, un carro, un árbol, lo que sea, usted puede ir al 3D Warehouse. Si yo selecciono aquí ahora mismo, se va a abrir una ventana del 3D Warehouse. Y aquí es que yo le digo, digamos, este tree. Tree, enter. Y él me va a dar una gama de árboles. Aquí hay uno hasta con una escala humana. Estos usualmente ya tienen su escala. Ya les va a decir la escala que están, pero usted puede agrandarlo o achicarlo. ¿Eh? Y distintas plantas. Por ejemplo, si yo escribo acá arriba otra vez car, pues me va a dar distintos modelos de carro. Deportivos, en 3D, con una resolución brutal y hasta bien básico. ¿Eh? People, lo mismo. People. Pues me va a dar
modelos para usar dentro de mi modelo. Y aquí está el people que hace orilla, people en 3D, people con resolución fotográfica, people en blanco, transparente, lo que usualmente vemos en maquetas, ¿ves? Como este que está por aquí. ¿Okay? Es el 3D Warehouse. ¿Okay? ¿Dónde era que lo cerraba? Aquí. Entonces, las herramientas de SketchUp usualmente yo las mantengo en esta barra, pero también uno puede colocarlas acá arriba, en la parte superior. Yo puedo hacer un right click y decirle Customize Toolbar. Y ahí se abre esta paleta. Si se fijan, todas están ahora como que, como los juegos de antes, en standby. Y usted puede colocar otras herramientas, como también eliminar herramientas, para crear su propia barra de herramientas. Como que repetitivo todo. Pero aquí hay muchas herramientas las cuales yo no uso. Por ejemplo, esta de Slideshow yo no la uso, pero más adelante les voy a enseñar cómo usarla, etcétera, etcétera. Y cuando usted, digamos, necesita usar una herramienta y tenerla afuera, pues yo, por ejemplo, digamos que quiero utilizar, ¿cuál quisiera utilizar? Esta de Undo y Reduce, no la tengo afuera. Ok, pues mira, yo simplemente la selecciono y la dragueo y la coloco en el menú superior y ahí la suelto. Una vez está allá arriba, digo done y ya tengo mis herramientas de Undo y Do, Undo y Reduce, Undo y Reduce. Como también en su teclado usted puede hacer comando Z, comando y Shift, comando Z, comando Z y Shift, comando Z, que es el Undo y el Redo. ¿Y cuánto llevamos? Y antes llevamos una hora en esto nada más. Vamos a dejarlo hasta ahí. Esto es básicamente la interfase de SketchUp. Ya en el próximo video vamos a comenzar a utilizar la herramienta de Push and Pull, que es para entonces darle dimensionalidad a los objetos que hemos estado dibujando ahora mismo en forma plana. En esta forma plana, From Top View, si yo selecciono todo esto ahora, yo puedo hacer aquí, digamos, un plano de una casa. O sea, yo puedo decirle, pues mira, tengo una pared acá de 40 pies y por acá de 25 pies. Y por aquí tiene otra de 10 pies, pero baja para acá abajo de unos 5 pies. Y otra para acá, qué sé yo, de 8 pies. Y aquí sube un poquito para acá. Y aquí viene para acá, pero también viene para acá. Bla, bla, bla. Hasta que hace el plano. Hay una herramienta que se llama el offset. Y con esta herramienta, digamos, por ejemplo, yo puedo hacerle los muros del exterior de este plano. Pues, por ejemplo, si yo selecciono aquí, selecciono la herramienta de offset y le digo hacia adentro, vamos a hacer este grosor, digamos, de unas 6 pulgadas, que es más o menos un bloque. Cuando hago enter, si se fijan, tenemos todo un borde ya seleccionado de lo que sería pues los muros exteriores de la casa. También lo puedo hacer hacia afuera. Le digo offset hacia afuera, digamos, la base, uno, qué sé yo, 10 pulgadas, y ahí creamos unas 10 pulgadas hacia afuera, lo que serían los muros y la parte interna. So que yo puedo trabajar un plano completo de como si fuese AutoCAD, mirándolo desde arriba, haciendo las puertas, las ventanas, etcétera, etcétera. Y después le voy a dar dimensionalidad utilizando la herramienta de Push and Pull. Vamos a dejarlo hasta ahora por ahí. Espero que les haya gustado este primer comienzo para poder conocer lo que sería básicamente SketchUp. Ya mañana,
en el próximo video, pues vamos a darle dimensionalidad a objetos. Así que espero que les haya gustado. Si les gustó, pues busquen la parte número 2. No sé cuántas partes va a salir esto. Así que nada, déjame ir sacando aquí esta bolita. ¡Bup! Déjame cambiar de cámara. Y ahora volvemos acá a la cámara. El iPhone 15 Pro Max. Y nos despedimos. Nos vemos en la próxima. Así que, chao for now.